Muy buenos días con todos o buenas tardes, según sea el caso. Mi nombre es Yadira Espinosa, pertenezco a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y es un gusto de estar aquí moderando esta sala, la sala C, donde vamos a tener ocho ponencias. Han ingresado a la sala con tiempo seis, es que quedaron dos por ahí. Les pedimos que por favor ubiquen el número de la ponencia y el nombre de la persona que va a presentar. En esta sala vamos a tener dos líneas temáticas, que es el de políticas, planes estratégicos y buenas prácticas de gestión para promover la ciencia abierta. Y el eje de desarrollo de habilidades, procesos de sensibilización y divulgación. Algunos anuncios para que tengan en cuenta: el tiempo que van a tener cada expositor es de 8 minutos. Cuando estén terminándose los 8 minutos, 2 minutos antes, voy a abrir el micrófono y voy a decirlo a todos que faltan 2 minutos para que no se asusten, para que no pierdan el hilo y traten de ir terminando. Las preguntas les pedimos a todos los participantes que por favor las pongan en el chat. Estas serán contestadas al final de todas las 8 intervenciones y les pedimos que cuando pongan las preguntas ubiquen para qué expositor está canalizada dicha pregunta, por favor. A todos los participantes esperamos que hayan ingresado con el correo de inscripción, porque va a ser el correo que se registra en la plataforma y es indispensable para poder identificarles para el tema de los certificados. Creo que con eso vamos a dar inicio entonces a las presentaciones que tenemos en este grupo. Y para iniciar, quiero saludar a Roberto Sayas Mujica, quien nos va a presentar su trabajo titulado Estrategia de Implementación de la Ciencia Abierta en la Gestión Editorial de ESIMED, Evaluación 2007-2021. Te damos entonces a ti la palabra, Roberto, y te tomo el tiempo. Un abrazo. Muy buenos días a todos los participantes y en primer lugar, bueno, agradecer a los organizadores del Congreso por permitirnos compartir esta experiencia con todos y bueno, esperamos que tribute justamente al desarrollo de este movimiento de ciencia abierta a nivel de nuestra región y a nivel internacional. Bueno, la próxima, por favor. La editorial Ciencias Médicas es la casa editora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Desde su creación, el 6 de septiembre de 1988, ha desarrollado dos actividades fundamentales: la publicación de revistas y libros especializados en ciencias de la salud, dirigidos fundamentalmente a estudiantes, profesionales y técnicos del Sistema Nacional de Salud. Además, promovemos proyectos editoriales para toda la red de salud, conocida internacionalmente como Red Infomed, diseñados para ofrecer publicaciones con calidad y que faciliten la comunicación efectiva con lectores, socializar el conocimiento generado en procesos de salud y la transferencia de información científica alineadas precisamente con la ciencia abierta. Próxima diapositiva. Institucionalmente, tenemos definido cómo lograr una adecuada gestión del conocimiento en los procesos de la gestión editorial, que garantice la calidad de nuestros productos y servicios, así como la identificación de nuevos procesos, considerando como pilares fundamentales el desarrollo profesional continuo del capital humano y el aprendizaje en la organización, lo que tributa a la disminución de los costos, reducir los tiempos de producción, lograr el acceso al conocimiento y auditarlo sistemáticamente. Próxima. Con estos cinco principios, pues entonces definimos nuestra política editorial, los cuales justamente facilitan la implementación de la ciencia abierta. Próxima. Ahora bien, teniendo como premisa que desde el mismo surgimiento de la publicación digital garantizamos el acceso abierto y con esto facilitaríamos entonces la búsqueda de soluciones a los problemas de salud y la toma de decisiones, por lo que desde su creación nos integramos como editorial al proyecto regional Biblioteca Virtual en Salud. Por lo tanto, nuestra producción está disponible desde nuestra BBS Cuba. Próximo. El objetivo de este trabajo es presentar cómo se ha implementado la estrategia de ciencia abierta diseñada desde la gestión editorial para la publicación científica en ciencias de la salud.
que garantice la visibilidad y el acceso de los resultados de investigación. Para la realización del estudio se aplicó un método de triangulación metodológica a partir de la definición de los datos cualitativos, recolección abierta de información y el análisis inductivo. La implementación de la estrategia propuesta tuvo la premisa de hacer que nuestra ciencia estuviera más abierta, asequible, eficiente, democrática y transparente, justamente alineada con los principios que anteriormente hablamos, en la medida que es impulsada por los avances de las tecnologías de la información y del conocimiento, y ya justamente, pues bueno, considerando por último ya en el estudio la recomendación sobre ciencia abierta aprobada en noviembre de 2021 por la Asamblea General de la UNESCO. Próximo. Los datos se obtuvieron desde las acciones y términos de referencia definidos en la planificación organizacional por objetivos para el área de publicación científica en los últimos 5 años, es decir, del 2017 al 2021, constituyendo a la muestra los referidos a la implementación de la estrategia propuesta, considerando la calidad de los procesos de edición y publicación, la gestión editorial en función de los actores de la comunicación científica, el perfeccionamiento de la publicación en el propio sistema. Es decir, ahí ustedes pueden estar viendo, por un tema de tiempo, de los 8 minutos, no me voy a detener, pero pueden ir viendo a partir de cada criterio, de cada término de referencia, las diferentes acciones que se han ido, que se fueron desarrollando. Próximo. Y también, pues bueno, trabajamos en función de capacitar a los actores de la comunicación, visibilizar y posicionar la producción del sello editorial ESIMIC y definir su base legal. Estos fueron los elementos fundamentales en los cuales se trazó la estrategia desde la propia gestión editorial, porque consideramos que es imposible llevar adelante un movimiento de ciencia abierta desde la gestión editorial, donde además hemos sido los principales impulsores para el sistema de salud de todos los referentes a la ciencia abierta. Próximo. Los resultados evidenciaron la necesidad de trabajar conjuntamente en la generación de indicadores consolidados que reflejen adecuadamente la apertura de la producción publicada en revistas, libros y repositorios para su uso por investigadores, instituciones y proyectos de investigación que asegure la integridad y transparencia de la información y la equidad en la distribución del conocimiento. Para ello, reutilizamos este diagrama de la doctora Eva Méndez, en la que se definen los desafíos de la ciencia abierta, ya que justamente cuando revisamos este diagrama coincidían plenamente con nuestros desafíos identificados. Es decir, lo mismo que la doctora estaba planteando en su publicación, pues bueno, pues coincidían con nosotros, y nada mejor que justamente desde la propia idea de ella demostrar hacia dónde debemos transitar en el camino de desarrollar la ciencia abierta. La próxima. Ahora bien, la red InfoMed entonces va a constituir la principal fortaleza para lograr avanzar hacia la ciencia abierta, facilitando la gestión del conocimiento en salud desde sus instituciones y personas, las que requerirán de las necesarias competencias que fomenten la cultura informacional y científica. Consideramos que este proceso de ciencia abierta, sin tener un proceso inicial de alfabetización informacional, de desarrollo de competencias informacionales, es lo que les va a permitir entonces integrarse en actividades informáticas abiertas y en red, conducidas por las tendencias sociales y tecnológicas actuales, y transitando desde el acceso abierto, que como ya decía, ha sido el pilar fundamental nuestro del propio inicio del formato digital, hasta la innovación abierta, que es lo fundamental, y en lo cual la ciencia, la apertura de la ciencia, pues es lo básico justamente para llegar a esa innovación abierta. Próxima. Para finalizar, consideramos que la sostenibilidad de estos procesos de apertura de la ciencia dependen de políticas públicas, de su comprensión por los investigadores, de las universidades, de las bibliotecas académicas de investigación y de las editoriales, y justamente las editoriales, porque a las editoriales nos corresponde el rol de hacer y comunicar todo el proceso de ciencia y su publicación. Por lo tanto, jugamos un rol fundamental en todo este proceso. Y desde entonces, ya lo que nos permitirá es justamente
garantizar que el conocimiento sea abierto y de valor para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que hemos cumplido muy bien con el tiempo, buen manejo y gestión de tiempo. Vamos ahora con la presentación de Ricardo Casate Fernández, quien nos va a presentar su investigación en torno al tema de Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología, iniciativa para impulsar la ciencia abierta en Cuba. Un gusto, Ricardo, y te escuchamos. Ricardo, estás con el micrófono apagado. Sí, buenos días. A ver si me escuchan. Ahora sí, listo. Sí, ya, repito, buenos días a todos los ponentes que estamos en esta sala, a los organizadores del evento, a quienes agradezco la posibilidad de compartir nuestras experiencias sobre este proyecto dentro de este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Como bien se ha dicho, vamos a hablar del proyecto Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología, que es una iniciativa que estamos desarrollando desde el Instituto de Información Científica y Tecnológica de Cuba para promover la ciencia abierta en nuestro país. El IDIT, como se conoce nuestro instituto por sus siglas, pues pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y sus funciones fundamentales son ofrecer servicios de información científica y tecnológica, también consultorías integrales para apoyar la gestión de la ciencia y la innovación entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, pues, como les decía, en este caso nosotros nos vamos a concentrar en presentarles las experiencias de uno de los proyectos que estamos desarrollando desde el IDIC, que es la Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología, pero que es parte de un ecosistema de información para la ciencia, la tecnología y la innovación que se complementan con otros dos proyectos, que es el Observatorio Científico Tecnológico de Innovación y un proyecto que pretende desarrollar un sistema de información para la gestión y evaluación de la ciencia que incluye un CRIS nacional. Pero yo me voy a concentrar en la presentación en el de la Biblioteca Digital de Ciencia y Tecnología. Estos tres proyectos pues responden a una de las políticas aprobadas recientemente en nuestro país, que se aprobaron un conjunto de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Dentro de ellas está el decreto ley número 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en uno de sus capítulos pues habla de la necesidad de desarrollar un sistema nacional de información para la ciencia, la tecnología y la innovación. En particular, la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, pues este proyecto pretende crear una Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología para ofrecer recursos, bienes y servicios de información que respondan a los requerimientos de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero basado en la colaboración y el trabajo en red entre diferentes sistemas de unidades de información especializadas y académicas del país. El proyecto tiene concebido tres resultados fundamentales. Se va a desarrollar o se está desarrollando desde el año 2021 y debe extenderse hasta el año 2023. Y los tres resultados fundamentales son, primero, la creación de un consorcio nacional para el acceso a recursos de información científica y tecnológica. Para llegar a la conformación de ese consorcio, pues se deben complementar un grupo de etapas, entre ellas un diagnóstico de unidades de información académicas y de investigación del país, hacer un estudio de la demanda de servicios de información, pues entre todos llegar a un consenso en el modelo de gestión colaborativa y los programas y servicios que se desarrollarán en este consorcio. Hasta el momento, pues, se han complementado las dos primeras etapas. El otro resultado fundamental es crear una infraestructura nacional de acceso abierto que incluye varios de esos elementos o de esos sistemas que aquí aparecen en esta diapositiva. Y por último, pues, integrar todo en un portal, que sería el portal de la Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología, con una plataforma de descubrimiento de recursos electrónicos y donde se ofrezca un grupo de bienes y servicios de información para la ciencia, la tecnología y la innovación. Brevemente voy a hacer referencia a algunos de los resultados de las etapas que ya se han concluido, entre ellas el diagnóstico de unidades de información académicas y de investigación,
diagnóstico que cubrió varios aspectos, las colecciones, la informatización, los servicios y también las cuestiones relacionadas con el personal. Yo aquí solamente me voy a concentrar en las cuestiones que tienen que ver con el tema del evento, el acceso abierto y la ciencia abierta. Bueno, ahí se muestra que las bibliotecas que participaron en este estudio, que fue un total de 61, pues tienen colecciones híbridas, tanto de documentos impresos y materiales electrónicos, bien sea disponibles localmente o online, pero tienen un bajo nivel de informatización, que es un problema. Y en cuanto a los servicios, pues solo el 12.5% de las bibliotecas, un porciento muy bajo, ofrece el servicio de repositorio digital de acceso abierto y en un 7% se dispone de metabuscador para el descubrimiento de la información. También otro de los problemas que encontramos es que hay una poca oferta de servicios métricos de información y de comunicación científica abierta, así como de servicios de vigilancia e inteligencia importantes para la innovación. Y en el caso de los servicios asociados a la gestión de datos de investigación, pues el que más ofertan es la búsqueda de datos de investigación. Ahora, cuando se hizo el estudio de la demanda, pues ahí está las categorías de usuarios que participaron en este estudio, fue en 7 bibliotecas de 5 provincias, pues los elementos un poco están a tono con la oferta de servicios. Pues vemos que en los servicios electrónicos, pues los más utilizados son los sitios web y portales de la biblioteca, y bueno, en menor medida, el repositorio digital y otros servicios electrónicos. Y una cuestión importante que encontramos es que los servicios de apoyo al acceso abierto y a la ciencia abierta son poco utilizados. Entre estos servicios están las asesorías sobre políticas institucionales de acceso abierto y ciencia abierta, apoyo para el depósito de la producción intelectual en repositorios digitales de acceso abierto y servicios de apoyo a la gestión de datos de investigación. Los resultados de estos dos estudios nos demuestran, bueno, primero que hay que trabajar con estas bibliotecas en capacitar a su personal para ampliar la oferta de este tipo de servicios relacionados con el acceso abierto y la ciencia abierta, y también algo que el ponente anterior planteaba, la necesidad de una alfabetización mediática e informacional de investigadores, los usuarios de estas bibliotecas en estos temas. Bien. Otro de los estudios que ya se han desarrollado dentro del proyecto fue una evaluación de los repositorios digitales de acceso abierto que existen en el país. El primer problema encontrado es que Cuba cuenta con una amplia infraestructura de entidades de ciencia, tecnología, innovación e instituciones de educación superior. Vemos que entre todas llegan casi a 300 instituciones académicas y de investigación y solamente tenemos 16 repositorios. Por lo tanto, hay un desbalance entre la cantidad de repositorios digitales de acceso abierto y las instituciones académicas y de investigación existentes. Pero bueno, el estudio se centró en evaluar los repositorios existentes y se encontraron algunas fortalezas y debilidades entre las fortalezas, que la mayoría de los recursos textuales depositados en los repositorios están en acceso abierto. La mayoría de los repositorios ofrece asesoramiento y soporte a sus usuarios, esto es importante, y además incluyen el perfil de aplicación OIDC según las directrices OpenAI en su versión 3. En la mayoría de estos repositorios, los elementos de metadatos registran los derechos de autoría y todos los repositorios disponen de servicio de alerta. Las debilidades están enfocadas fundamentalmente en la ausencia de servicios y funcionalidades de valor añadido, la baja presencia de estos repositorios en directorios y recolectores nacionales e internacionales, que las políticas de muchos de estos repositorios no están disponibles públicamente en sus sitios web. Hay poca adopción por el momento de la versión 4 de las directrices OpenAI y un problema que tenemos en Cuba que ya no depende tanto de las instituciones de los repositorios es el no uso del identificador de objetos digitales DOI, porque bueno, no tenemos acceso a este identificador producto del bloqueo a que está sometido nuestro país. Bien, esos son los resultados obtenidos hasta ahora. El próximo año, pues, estamos trabajando un grupo de resultados que deberemos tenerlos el próximo año, entre ellos, pues, ya tener un repositorio nacional donde se puedan incorporar todas las revistas científicas certificadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Un repositorio común para que aquellas instituciones académicas y de investigación que no tienen la posibilidad o las capacidades de desarrollar su repositorio propio, sus investigadores puedan depositar su producción científica en ese repositorio. Debemos lograr
trabajar y las políticas y especificaciones técnicas y de gestión para construir en el país una red nacional de repositorios y a partir de ello, pues, tener un agregador nacional de ciencia y tecnología y poder incorporarnos quizás a la red regional que existe en nuestra región. Y la constitución como tal del Consorcio Nacional de Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica, y también ya el año próximo debemos tener el portal de la biblioteca que incluya todos los resultados del proyecto. Bueno, hasta aquí hemos pretendido transmitirle lo que hemos hecho hasta ahora en este proyecto y lo que tenemos pendiente o previsto obtener el próximo año. Como conclusiones, podemos plantear que este proyecto contribuye al desarrollo de la infraestructura nacional de ciencia abierta cubana, que aún es incipiente la oferta de servicios de apoyo al acceso abierto y a la ciencia abierta por parte de las unidades de información académica y de investigación en el país, y que se requiere de un mecanismo de coordinación nacional que ofrezca soporte a las instituciones para la implementación de repositorios digitales bien establecidos en correspondencia con criterios de calidad y estándares internacionales. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Agradecemos su ponencia. Les recordamos a las personas que están escuchando que si tienen preguntas, las ubiquen en el chat, indicando con claridad el nombre de la persona a la quien dirigen la pregunta. Vamos a pasar a continuación con la siguiente ponencia a cargo de Alejandra Manco. El título es Las políticas de ciencia abierta vistas desde la perspectiva de las comunidades de investigadores. Nos ayudan compartiendo la pantalla y damos la bienvenida a Alejandra. Hola, muchas gracias. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, todo perfecto. Okay. Te escuchamos. Super. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandra Manco, doctoranda de la Universidad Lyon 1. Y esta es una parte de mi tesis de doctorado. Es en las políticas de ciencia abierta vista desde la perspectiva de las comunidades de investigadores, el caso de Perú. Bueno, como todos sabemos, la ciencia abierta está ganando adeptos en todo el mundo con políticas de ciencia abierta promulgadas a nivel institucional, nacional, regional e internacional. Y durante los últimos 10 años, muchas instituciones han diseñado, adoptado e implementado políticas de ciencia abierta. Para el caso específico de Perú, existe un libro que se titula Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica, donde se detalla en un capítulo sobre las políticas gubernamentales relacionadas con el acceso abierto y los datos de investigación abierto. En este sentido, los objetivos de este trabajo son, primero, indagar en las opiniones, percepciones y experiencias de los investigadores sobre la ciencia abierta en relación con los procesos de producción de conocimientos. Y también ofrecer una visión general sobre cómo las comunidades de investigadores de las ciencias básicas, en este caso física, química y biología, visualizan las políticas de ciencia abierta, lo que significa su opinión y discurso al respecto, y si estas políticas han supuesto algún tipo de cambio en sus procesos de construcción del conocimiento. Para esto, las dos preguntas guías son ¿cuál es la definición de ciencia abierta que tienen en mente los investigadores y cómo aportan los investigadores el tema de la ciencia abierta y sus políticas en sus procesos de construcción del conocimiento? Para esto se realizó un trabajo de enfoque cualitativo mediante entrevistas semidirigidas que más o menos duraron entre 45 minutos y una hora y media. Se tomó este ranking QS, World University Rankings, como guía para identificar a las universidades con mayor producción científica del país y luego se contactó y entrevistó por el momento a 8 científicos de estas 3 áreas que les comentaba anteriormente, si es que estaban de acuerdo y tenían tiempo. Por el momento, la mayoría de entrevistados vienen de 2 universidades, las más grandes del país, una pública y una privada. Pero cabe resaltar que este trabajo se encuentra en proceso y probablemente se incorporen más personas en la muestra. Luego se realizaron las transcripciones y un análisis inductivo de categorías, muy clásico del enfoque cualitativo.
Sobre los resultados. Para la primera pregunta, sobre cuál es la definición de ciencia abierta que tienen los investigadores, hay diversos puntos. Por ejemplo, muchos señalan que es sobre todo colaboración, un complemento a la ciencia, compartir experiencias, comunicación, transferencias de conocimientos. Y otros que me parece que son más críticos se refieren más que la ciencia abierta es sobre todo un discurso y que es una palabra. Y que, bueno, que en realidad no tiene mayor alcance. Ah, y que también hay personas que entienden la ciencia abierta como una traducción de, digamos, términos específicos de estas tres áreas hacia un gran público. Digamos, esta acepción de traducción podría ser dentro de la comunicación científica, del todo. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo abordan los investigadores al tema de ciencia abierta y sus políticas en sus procesos de producción de conocimiento? Los resultados que aquí se mencionan son válidos para las tres disciplinas. Bueno, en primer momento existe una idea bastante imprecisa sobre si existe una política de ciencia abierta en su institución o de lo que contiene. Tampoco, por el momento, no hay cambios en cuanto al formato preferido para la difusión de resultados. El formato de artículo sigue siendo el favorito en casi todos los casos. Sí, en todos los casos. Imagino que esto se debe a que el artículo científico, como está mencionado en la conferencia magistral, es lo que se evalúa en los procesos de evaluación. Entonces, bueno, eso debe ser la razón por la que el formato favorito sigue siendo el artículo. No hay ningún cambio en ese sentido. Y que también la rutina al proceso de trabajo para la investigación sigue siendo el mismo. Por el contrario, vemos que la ciencia abierta tiene un efecto en los accesos a los insumos de investigación, como lo que se ha hablado del acceso abierto y datos de investigación abiertos. Y en especial, hay un énfasis en la reutilización de datos y descripción para data, que se puede decir, como fuentes principales. Y también uso de plataformas como Sci-Hub. Y ahí hay una pequeña discusión, digamos, hay opiniones variadas sobre si Sci-Hub es ciencia abierta o no. También en este punto podríamos decir que la transdisciplinaridad se expresa mediante el tema de la reutilización de datos en otras áreas y por tanto este tema de la paradeta es muy importante en estas tres áreas de ciencias básicas porque no necesariamente la reutilización que se da a los conjuntos de datos es del área de donde viene la producción. Otro tema, un problema señalado es justamente el tema de las capacidades o habilidades para aprovechar toda esta información o datos disponibles, que solamente en ocasiones se dispone de infraestructura o recursos materiales específicos para este caso. Es decir, que existen desigualdades presentes en diversos sentidos. Y por último, un tema interesante que surge en estas entrevistas es que la ciencia abierta para estos investigadores tiene mucho que ver con la comunicación científica al público, lo cual es considerado como una forma de alcance social y un poco también como sustituto a la educación en ciencias, que en el caso del país no es claro que no es proporcionado suficientemente por el sistema educativo. Entonces es un poco como la responsabilidad social de los científicos en este caso. Pero lo que se resalta, me parece que es importante, es que por un lado los científicos mencionan este tema de comunicación científica al público como muy importante, sin embargo, este tema no aparece en las políticas de ciencia abierta por el momento. En las políticas de ciencia abierta se resalta sobre todo el tema de acceso abierto y a los datos de investigación abierto, es decir, acceso a los resultados de la investigación, pero no a la comunicación al público. Y bueno, por el momento, eso es todo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy interesante la presentación. Vamos a, por favor, a recordarles ubicar las preguntas en el chat y al final estaremos contestando, ubicando para qué, para quién es la pregunta. Vamos ahora a dar paso a la presentación de Melissa Black y Laurel Asensi. Esto ya es dentro de la línea temática desarrollo de habilidades, procesos de sensibilización y divulgación. El tema es metadocencia, co-creando y enseñando ciencia abierta en comunidad. Les pido por favor que compartan la pantalla. Muchas gracias, ya la estamos viendo. Y pues el escenario es suyo. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Queremos agradecerle al comité organizador por el espacio en este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta y comenzar agradeciendo y presentando también a los demás coautores de este trabajo, Laura Sion, Nicolás Palopoli, Romina Pendino, Patricia Andrea Lotto. Estamos aquí presentes Melissa Black y yo, Laura Sensi. La presentación, como el resumen, están disponibles en Zenodo con licencia Creative Commons y también vamos a compartir esta presentación y las notas del orador en el chat para quienes quieran tenerla, seguirla. ¿Pasamos? Primero, para comenzar, nos presentamos. Metadocencia es una comunidad hispanohablante dedicada a enseñar herramientas y prácticas de ciencia abierta. Trabajamos por una visión que es que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativas. Y nuestra misión es construir capacidades científico-tecnológicas de manera responsable y con mirada local a través de la co-creación de redes, espacios de aprendizaje y recursos abiertos y accesibles para una comunidad global que habla en español. En pantalla está el link de nuestra página web en la que pueden ver en más detalle todo lo que hacemos. ¿Pasamos? ¿Por qué decimos que trabajamos para construir accesibilidad latinoamericana en ciencia abierta? Bueno, sabemos que nuestra comunidad está basada en países con alta inequidad en educación y ciencia. Muchos de los recursos, redes, espacios, materiales están disponibles en inglés, lo que los hace inaccesibles para nuestro contexto regional. Y a veces, estando disponibles en español, hay también barreras económicas de acceso. En ese sentido es que Metadocencia se propone poner a disposición recursos, materiales de alta calidad, abiertos, reproducibles, gratuitos y en línea, digamos, con los principios de la ciencia abierta. En esta presentación vamos a contar un poquito a qué nos hemos estado dedicando desde la creación de Metadocencia en marzo de 2020 y cómo ha ido respondiendo nuestra comunidad. Pasamos, Meli. En relación a nuestra metodología de trabajo, sabemos que para enseñar ciencia abierta en el grado o posgrado no siempre es obligatorio haber estudiado pedagogía, pero la implementación de todas las clases en modalidad online requirió contar con herramientas y prácticas como sencillas y accesibles que de otra manera hubieran hecho muy difícil enseñar o menos efectiva la enseñanza online. De esta manera nosotros basamos nuestras actividades en buenas prácticas para el diseño de lecciones y desarrollamos espacios de aprendizaje como los talleres de educación no formal que están en pantalla. Los primeros dos tienen inscripciones abiertas por si quieren participar o invitar a otras personas a participar. Y de esta manera, basándonos en herramientas simples y accesibles, vamos generando una comunidad de práctica interdisciplinar y de intercambio de conocimientos y poniendo a disposición todos estos recursos de manera gratuita, abierta, reproducible y accesible para la comunidad hispanohablante. La próxima. Otro de los pilares de nuestro trabajo es hacerlo en comunidad. Sabemos que la evidencia indica que se obtienen mejores resultados cuando enseñamos en comunidad, ahí está la referencia en la que nos basamos, y de esta manera tanto los espacios de aprendizaje, los clubes de lectura, como la construcción de la gobernanza a la que nos hemos abocado mayormente este año, los desarrollamos de manera abierta, colaborativa, participativa, y ahí en pantalla están viendo, bueno, los registros de
muchos de los encuentros abiertos de construcción de la gobernanza de metadocencia que también están a disposición si quieren participar de ese proceso de manera asincrónica. Le doy la palabra a mi compañera. Sí, en este marco de lo que explicaba Laurel, llegamos a una comunidad muy diversa, en este caso de esta diapositiva, desde el punto de vista geográfico. En 2 años y medio, casi 3 años de existencia, Metadocencia realizó 81 talleres, alcanzando a más de 2.000 personas. Y teniendo en cuenta que son docentes las personas que participan, en muchos casos de esos talleres también llegan a miles de estudiantes, componiendo esta, teciendo esa red de comunidad en América Latina y más allá. Y también les pedimos siempre que respondan a una encuesta al final de los talleres que resultó en un nivel de satisfacción muy alto. Después también mostraron que se llevan muchos conocimientos intercambiados de esos talleres. En los eventos de gobernanza que mencionó Laurel antes, llegamos también a más de 100 personas desde 14 países que representan a 11 comunidades distintas. En cuanto a las disciplinas de los asistentes de nuestros talleres, hay un predominio de las ciencias exactas y naturales, pero sin embargo llegamos a una comunidad de personas de las más distintas áreas y disciplinas e intereses, porque se trata de enseñar, ¿no? Y de compartir saberes desde varios puntos de vista. O sea, eso no tiene fronteras disciplinarias. Y eso, esta gráfica muestra esto. Nuestra comunidad nos trae una respuesta muy cálida y esta es la mejor parte de nuestro trabajo. Las devoluciones que acá están de una manera anecdótica con algunos tweets sobre cómo fue su experiencia. Las personas que se acercan a metadocencia, sobre todo docentes de ciencia y técnica de América Latina, buscaban en ese momento desde 2020 reducir las barreras acentuadas por la pandemia, pero ahora cambian un poco esos intereses, un poco más en el sentido de enseñar tecnología y ciencia abierta. Y las formas de enseñar han cambiado un poco desde ese periodo pandémico, pero la presencialidad y la virtualidad, cada una tiene sus cosas buenas y también a mejorar. Y así intentamos combinar lo mejor de todo esto. Acá dos ejemplos de también esa interacción con la comunidad que tenemos. Son las nubes de palabras de respuestas a encuestas y también respuesta a sus intereses de participar de nuestros talleres y encuentros abiertos. Y que nos dice que esa comunidad valora mucho los espacios de encuentro, de interacción, de recomendaciones, de documentos compartidos, que reconocen la utilidad de los ejercicios, las prácticas, ejemplos y dinámicas que propusimos, y que la calidez del ambiente, el trabajo en grupos, también son algo que hace toda la diferencia en este proyecto. Y por fin, nos gustaría compartir con ustedes, claro, nos gustaría compartir con ustedes que este es un proyecto construido en equipo, es una comunidad madura en expansión que se manifiesta en distintos espacios en las redes sociales. Nos sostenimos ahora con fondos de la Chan Zuckerberg Initiative a través de esa organización llamada Code for Science and Society. Esto garantiza la sostenibilidad del proyecto, pero sin embargo, todo este equipo es que hace el trabajo diario, distribuido en una cantidad de provincias, ciudades y países. Como dijo Laurel, todos los cursos, los materiales de cursos están disponibles en nuestra web. Les invitamos a conocer la página web en español e inglés y a sumarse a nuestro Slack. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Melissa Black y Laurel Asensi. Ha sido muy interesante conocer sobre esta experiencia. Seguro habrán preguntas y mucho interés detrás. Vamos ahora a presentar a Luisa Barbosa con la temática de la guía de ciencia abierta para investigadores. Te invitamos, Luisa, por favor, a compartir pantalla. Perfecto, la estamos viendo. Y
Adelante, por favor. Perfecto, bueno, pues buenos días a todas y todas las personas participantes y a los colegas, agradeciendo mucho a los organizadores del Congreso y a todos los aliados pues, por este espacio para conversar sobre ciencia abierta y seguir creando capacidades. Yo hoy les vengo a contar un poco sobre la experiencia que tuvimos en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea para generar una guía de ciencia abierta para los investigadores, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver cómo esta experiencia se relaciona mucho con otras que han comentado los colegas en las presentaciones previas. Este es un trabajo que se realizó en conjunto con el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, así se llama, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y que realizamos en alianza con o bajo la dirección de Gemma Revuelta, pues, que es la investigadora principal de este proyecto. Entonces, el proyecto, como les digo, la guía, la resolución de esta guía, se realiza en el marco de un proyecto que se llama GREGO. El proyecto fue financiado por la Comisión Europea con fondos del programa Horizonte 2020 y tuvo una duración entre el 2018 y el 2021, finalizó el año pasado. La idea de este proyecto era actuar como un piloto de ciencia abierta, entendiendo la ciencia abierta desde sus múltiples ámbitos con relación a los datos de infraestructura, la relación con la sociedad, todo esto en el campo de la ingeniería, específicamente en el campo de la energía solar fotovoltaica, un tipo de energía solar. Entonces el proyecto pues, realmente permitió hacer muchos desarrollos, que es muy interesante conocerlo también, ahí está el enlace por si les interesa, pero yo hoy me voy a concentrar en el ejercicio que hicimos con personal investigador para reconocer también cuáles eran las principales preguntas, dudas, necesidades que tenían en relación con la ciencia abierta y desarrollar una guía que diera, de cierta forma, respuesta a esas necesidades. Para eso, la metodología que utilizamos, bastante similar a la de la colega Alejandra, fue una metodología cualitativa en la que utilizamos nosotros en este caso un cuestionario diseñado por un psicólogo en los años 80 que se llama Edward de Bono, y este es un formulario que se conoce como los 6 sombreros. Es un formato que permite estructurar el pensamiento sobre alguna temática concreta con relación a diferentes cosas. ¿Cuáles son los hechos que conozco, que son las cosas que conozco sobre esa temática? ¿Cuáles son los beneficios que le veo? ¿Cuáles son las sensaciones que me generan más emocional? ¿Cuáles son las precauciones y qué nuevas ideas me generan? También como algo más de propositividad. Y finalmente, ¿cuáles serían los pasos a seguir que yo considero con relación a esta temática? Por supuesto, en este caso la temática era la ciencia abierta y la implementación de la ciencia abierta. Nosotros recogimos 106 respuestas de investigadores, principalmente en el campo de las ingenierías, por el alcance del proyecto, pero no solamente, también había investigadores de las ciencias exactas, también había gestores de la investigación, eso en general, ¿no? Recogimos estas 106 respuestas y lo que hicimos, por supuesto, fue hacer un análisis cualitativo. En este caso, el software que utilizamos fue Atlas y AVE. Y lo que hicimos fue crear 11 categorías generales en las que asignamos, por supuesto, todos los comentarios recogidos de las encuestas, que los transformamos en preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que el investigador necesita saber? Derivado de este comentario. Esas 11 categorías, pues las cuantificamos, cuántos comentarios había por cada una de estas categorías, y el resultado que tuvimos fue este. Y es muy interesante, fue muy interesante para nosotras en encontrar que la categoría con mayor representación de respuestas, con mayor cantidad de citas, era la de apertura a la sociedad. Y también me parece muy interesante que esto se relaciona con lo que comentaba Alejandra con el estudio en Perú relacionado con la percepción que tienen los investigadores de la comunicación científica, ¿no? De la relación que hay con la sociedad. Otras categorías importantes fueron, digamos, elementos para saber cómo empezar, cómo hacer cualquier acción con relación a la ciencia abierta, que es el segundo. Y el tercero, la apertura de los datos y la apertura el acceso abierto, ¿no? Entonces, en la apertura de la sociedad, en esta primera categoría,
nos llamó mucho la atención que había comentarios muy críticos o muy realmente dudosos, ¿no? Como, ¿qué pasa si el usuario final quiere hacer parte de la decisión? Entonces, ¿será que existe una posibilidad de que se acepte la investigación o no? Como reticentes. Y otros comentarios, por ejemplo, como ¿será que realmente quiero que la ciudadanía intervenga? Nosotros analizamos estos resultados un poco en el marco de un estudio que se hizo en el alcance de la España, en el que se evaluaban los investigadores para saber de quién era el papel de la comunicación científica, ¿no? Y este estudio mostraba que aunque muchos investigadores sí creían que la comunicación científica era una tarea del personal investigador, muchos otros consideraban que esto era una tarea que recaía más bien en hombros del personal especializado en comunicación o periodismo, ¿no? Entonces, creo que también con lo que comentó la colega Alejandra, pues hay otra mirada, otro enfoque hacia la cantidad de respuestas que encontramos en esta categoría. Finalmente, la guía se desarrolló incluyendo 9 categorías, es decir, 2 de las categorías iniciales se combinaron, bueno, con un total de 39 preguntas que están incluidas, y además añadimos en la guía una lista de chequeo para como un proceso, una hoja de ruta sobre cómo podemos implementar la ciencia abierta en los diferentes aspectos. Y al final, un comentario sobre los beneficios que tiene la ciencia abierta, según recogimos también de estas encuestas, que es interesante. Y finalmente, una consideración sobre la perspectiva de género de la ciencia abierta, pues que es un aspecto que debe ser transversal y queríamos también tenerlo en cuenta. Esta guía está disponible completamente en abierto y con una licencia abierta en Zenón. Y las categorías que seleccionamos finalmente fueron estas 9 que listamos aquí. Una categoría de dónde empezar, una segunda, datos en abierto, acceso en abierto, apertura de la sociedad, otras prácticas abiertas, ¿no? Que involucran muchas cosas, temas de propiedad, de recursos, propiedad intelectual, es decir, recursos para la ciencia abierta, las políticas y las métricas e incentivos, ¿no? De manera general, creemos que estas 9 categorías recogieron o recogen la información que recolectamos de los investigadores. Y entonces aquí para mostrarles rápidamente cómo se ve, tenemos lo que les comentaba de la lista de chequeo inicial, entonces hay elementos clave muy concretos para cada investigador. Mira, a mí me interesa sobre el acceso abierto, entonces ¿qué podemos hacer? Pues contactar a las librerías de la institución para el apoyo, ¿no? Como cosas muy, muy concretas en cada caso. Revisar los directorios de revistas de acceso abierto o Sherpa Romero, ¿no? Son aspectos muy, muy completos para que puedan ayudar a los investigadores o a cualquier persona queriendo entrar o implementar la ciencia abierta a realizar estas actividades. Aquí les muestro rápidamente unos pantallazos de la guía, pero como les digo, está todo disponible en abierto en Zenodo. Y entonces lo que hacemos en cada capítulo es mostrar algunas citas recogidas de los investigadores y las preguntas que van a componer ese capítulo. Aquí algunas de las citas que son interesantes es, me imagino que debería leer mucho para saber qué funciona, o sea, que realmente vale la pena, ¿no? Realmente se ve en este capítulo de cómo empezar, que hay una necesidad clara de apoyo, de capacitación y de recursos y herramientas para implementar la ciencia abierta. Este es un pantallazo del capítulo 3 de ciencia de acceso abierto, en el que se dice, por ejemplo, que las revistas en abierto lo que hacen es hacer dinero de la apertura de la investigación. En el capítulo 4, la apertura a la sociedad, aquí está el comentario, las cosas que les comentábamos ahí, que les comentaba al inicio. Y de manera muy interesante vemos que la guía ha sido bastante utilizada. Al momento de crear esta presentación, o sea, una semana antes, había tenido más de 1.800 vistas y más de 1.100 descargas. Entonces, creemos que es una herramienta bastante potente que nos permite pues aportar a este pool de herramientas, ¿no? Para identificar realmente cuáles son las principales carencias a nivel del personal investigador, compararlo también con otros esfuerzos como los de la UNESCO, de PROSILAC, pero también esfuerzos más locales como el que nos comentaba la colega, y que evidencian realmente la necesidad de ofrecer herramientas y capacitaciones para la implementación de la ciencia abierta.
Finalmente, yo tengo aquí otros recursos que fueron mencionados en la guía, que son bastante enfocados en la población que era, digamos, en el alcance europeo de Europa, pero que vemos que también aplica perfectamente para Iberoamérica, aunque una de las tareas que tenemos pendientes, por supuesto, es traducir esta guía al español, porque en este momento pues, se encuentra únicamente en inglés. Con esto finalizo, muchísimas gracias y quedo a disposición también de cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa, muy interesante. Por último tenemos la presentación de María Espinosa, quien su ponencia dice Gestión de datos de investigación en ciencias sociales y humanidades, retos para el aprendizaje por proyectos. Así que te escuchamos ahora, María. Ya vemos tu pantalla, así que adelante, por favor. No te escuchamos, no sé si estás con el micrófono apagado. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ahora sí, listo. Muy buenos días a todos y a todas. Como me acaban de presentar, soy María Juana Espinosa, bibliotecaria de Humanidades Digitales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, quien junto con mis dos colegas, Arien González Crespo, bibliotecaria de Preservación y Guadalupe Vega, coordinadora de Organización de la Información, pues hicimos esta presentación para compartir a la comunidad lo que venimos implementando para hacer el diseño de un curso que ya tiene dos versiones. Les cuento que desde el año 2021 empezamos a hacer un curso dirigido a dos usuarios en específicos, bibliotecarios. Nosotros tenemos, estamos conformados por una comunidad de bibliotecarios, bibliógrafos, que deseamos que a futuro tengan todas las capacidades y habilidades para poder orientar a los usuarios en gestión de datos. Y también pues, queremos que toda nuestra comunidad de usuarios investigadores en formación y investigadores que actualmente realizan pues, trabajo en diferentes campos de humanidades y ciencias sociales puedan conocer qué es la gestión de datos. Nuestro objetivo es que se puedan aplicar todos los principios, normas y buenas prácticas para que la gestión de datos se haga efectiva en un campo donde casi que todos nuestros datos son de carácter cualitativo y que permitan sobre todo contribuir a su acceso, uso y preservación. Nosotros como biblioteca tenemos algunos antecedentes y es que ya desde hace más de 7 años, vamos a hablar más bien casi una década, se viene dando la discusión de cómo gestionar datos y se han realizado 2 encuentros en el año 2017 y 2018. En el año 2021, en el marco de la pandemia, empezamos a elaborar ese primer curso que les comento, que estuvo dirigido a bibliotecarios de la biblioteca. E hicimos nuestra primera versión en julio de este año del curso que estuvo dirigida a usuarios internos y externos. Nosotros somos una biblioteca pública. Este curso fue un curso de verano de 20 horas. ¿Sí? La convocatoria se hizo a través de nuestras redes. Al ser curso de verano tuvo un costo, pero también ofrecimos becas en su mayoría, o sea, de 20 cupos, 14 cupos fueron efectivos, 6 personas no continuaron el curso, las 14 personas que estuvieron, todas estuvieron o becadas o eran usuarios internos. Lo hicimos a través de sesiones virtuales de 3 horas cada uno. No es un curso con valor curricular, es decir, son cursos de formación que da la biblioteca, educación no formal. Y realizamos asesorías personalizadas, retroalimentación de los proyectos y además configuramos una serie de secciones extras que emergieron como una necesidad durante el curso, porque nos dimos cuenta que habían algunas prácticas que requerían de otros espacios. Nuestro enfoque es por proyecto, nosotros queremos que se aprenda, digamos, a resolver una plantilla para hacer el plan de gestión de datos y nuestro enfoque es por competencias, es decir, nosotros queremos que todos durante el proceso de aprendizaje sepan qué es lo que deben saber, aprendan una serie de elementos que les permita saber hacer y también puedan implementar algunas o reconocer algunas actitudes necesarias, ¿sí? en términos del saber ser en relación con la ciencia abierta. Este curso
Se organizó, digamos, en 9 ejes temáticos que vienen algunos como presentaciones más catedráticas, ¿no? Sobre qué son los datos, cuáles son los modelos, y atravesado por la gestión de un plan de gestión de datos, que en este caso es un proyecto personal en el cual hay que empezar a indagar cuáles son los tipos de datos que trabaja cada uno, cuáles son las estrategias para hacer el procesamiento de datos que utilizaron, si ya es una investigación que está avanzada o que van a utilizar. Tuvimos, digamos, en diferentes momentos los proyectos, ¿no? Algunos iniciados, otros por iniciar. Y muy importante, pues, hacer todos los procesos de documentación, de ética y aspectos legales, almacenamiento, selección y preservación y los procesos de publicación. El proyecto, pues, como lo mencioné, es personal y está diligenciado a partir de una plantilla. Y todo esto estuvo, digamos, transversalizado por la pregunta de cómo hacer la ciencia abierta y reproducible. Nosotros identificamos 6 retos, digamos, tanto para el ejercicio docente, ¿no? Como para el diseño de este tipo de cursos. Algunos son... también más orientados hacia la política. Entonces aquí les voy a mencionar los 4 primeros. Es que vemos que hay dificultades en la identificación y es un reto, ¿no? Poder saber cómo caracterizar los datos y los materiales acompañantes de investigación, es decir, qué protocolos, qué guía de códigos, qué metodologías o instrumentos están relacionados con mis datos cuando trabajo desde ciencias sociales y humanidades. Por otro lado, vimos que hay que estructurar los contenidos del programa de acuerdo con las necesidades de investigación de los participantes. Vamos a ver que queremos hacer más trabajo de presaberes. Queremos mirar el diseño de actividades de aprendizaje significativas, la evaluación de los aprendizajes y evidencia de los proyectos. Y en los retos ya desde el marco institucional, pues que haya una mejor o una mayor atención a las normativas, políticas y lineamientos, ¿sí? En relación a metadatos, accesos, uso ético y legal, que estén orientadas desde la institución a la cual se van a dirigir los datos y que haya mayor conciencia sobre qué implica la administración de un proyecto, cuáles son los roles, cómo se distribuye el trabajo, cuáles son los costos. Voy a hablar brevemente de alguno de ellos, de estos retos en cuanto a la identificación de datos. Al ser datos cualitativos, digamos que hay una diferencia de las características que deben precisarse desde el principio y que deben incluirse dentro del esquema metodológico. Entonces vimos que hay problemas en diferenciar entre datos TIP según el tipo de formato, según su representación electrónica, según el procesamiento que se le da a las fuentes o en qué momento de la investigación también aparecen. Entonces precisar esto para que se puedan ordenar y se puedan gestionar de mejor manera. En cuanto a la adecuación del programa, como mencioné, requerimos tener un poco de conocimiento sobre los presaberes, porque ya hay algunas prácticas de gestión quizás no reconocidas totalmente, pero que se han venido dando, ¿no? De manera muy autónoma. Necesitamos saber cuáles son las necesidades de cada investigador y también cuáles son los lineamientos editoriales de las publicaciones candidatas para publicar sus investigaciones para que se pueda, digamos, orientar el trabajo desde el principio a ese objetivo, ¿no? Cómo abrirla a partir de publicaciones, de repositorios. Y bueno, pues esto nos va a permitir, pues, precisar, ¿no? Qué es lo que requiere cada proyecto en términos éticos, en términos legales, también en términos de presupuesto. En términos del diseño de actividades de aprendizaje, por un lado sabemos que es importantísimo la creación de materiales y virtuales, ¿no? Y que puedan apoyar todo el proceso de enseñanza. Esto fue un curso sincrónico. Entonces es muy pesado, 3 horas, necesitamos más, digamos que conocer un poco más de otros tipos de enseñanza virtual y también materiales que puedan apoyar procesos que van a ser futuros y que seguramente van a poder reutilizar en otros espacios las personas que participen, que sabemos que al ser investigadoras seguramente tienen espacios de docencia. Y bueno, creo que todo lo que nos ha compartido Metadocencia nos va a poder también mostrar estos otros horizontes de trabajo comunitario, ¿no?
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, nosotros quisimos hacer una evaluación continua, dialógica, y que también sea autoevaluativa. Y esto requiere de la creación de instrumentos de observación bajo rúbricas concertadas. Creemos que la evaluación, y hay una pregunta en el chat que va a eso, ¿no? ¿Cómo podemos realmente nosotros conocer el impacto real que tienen los procesos de formación? Requiere pues del diseño de instrumentos. Para saber qué es lo que saben, qué es lo que no saben, y también orientar, ¿sí?, procesos de aprendizaje de autoformación, que un poco todos nuestros cursos desde la biblioteca van a eso, ¿no?, a enseñar, a aprender, a aprender. Y en cuanto a la atención a políticas, lineamientos y normativas, realmente necesitamos conocer mejor cómo las instituciones están vinculadas y están creando sus políticas de datos para atender las visiones a largo plazo, ¿sí?, para sostener la investigación, para que sea sustentable, ¿sí?, cuáles son las infraestructuras que se tienen, cómo es el crecimiento a futuro, qué datos debemos conocer sobre obsolescencia. Y en el caso de normativas, pues orientar las prácticas a los criterios FAIR, ¿no?, que es, digamos, uno de nuestros objetivos con el curso, que todos los datos puedan ser fácilmente encontrables, que sean accesibles, que estén en plataformas interoperables y que puedan reutilizarse. Y pues esto requiere de conocer todo el andamiaje institucional si es parte de una institución que vaya a financiar o que vaya a orientar también el ejercicio de investigación. Y en cuanto a la administración del proyecto, esto lo hemos visto reiteradamente, no se le da el valor que requiere el asunto de lo que cuesta gestionar los datos, ¿no? Entonces siempre se pone que un solo investigador va a hacer absolutamente todo, y para nosotros sí es importante identificar los roles, identificar los costos, por ejemplo, de asignación de metadatos, de uso de software, de publicación en el caso en que toque pagarlo, etcétera, que permita conocer en pequeños proyectos, pero también en megaproyectos, pues cuál es el dinero y el financiamiento que se necesita para que esto pueda ser a futuro realmente reutilizable y que podamos abrir los datos, ¿sí? Hay un costo que está implícito y no todo lo va a hacer una sola persona. Y entonces, bueno, pues como conclusión, quiero pues comentarles que para la biblioteca Daniel Cosío Villegas, en el ámbito de las bibliotecas dentro de Latinoamérica, consideramos que es muy importante iniciar procesos de alfabetización de datos acompañados a los procesos que ya existen en alfabetización informacional y digital, y en este caso orientar las prácticas para la ciencia abierta, que tienen una gran pregunta de cómo hacerla, ¿no? Y desde allí pues esperamos poder resolver algunas dudas en la práctica que tienen nuestros usuarios, y al tiempo también nosotros formarnos como bibliotecarios, bibliotecarias en datos, y fortalecer pues una comunidad que va a formar a otros usuarios. Y bueno, no sería más. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender a esta jornada de sesiones. Muchísimas gracias, María. Con esto hemos terminado las presentaciones, y ahora vamos a dar paso a las preguntas, sin antes agradecer mucho a todas las personas que pues dedicaron este tiempo a presentar una información muy valiosa, y que pues veo que ya en el chat hubo mucha actividad, intercambiando ahí datos, y creo que esa es la parte importante de estos encuentros, que si bien no son presenciales, que tienen siempre otro estilo un poco más cercano, ¿no?, que nos acerca un poco más, pero creo que estamos también aprovechando de lo que nos permite la virtualidad, y en ese sentido agradecemos por todas las preguntas que se han puesto, los intercambios, y quiero exponer algunas de esas preguntas a nuestros panelistas. Y voy a empezar para una pregunta dirigida a nuestros colegas de Cuba, Roberto y Ricardo. Y la pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el estado actual del apoyo e implementación de la ciencia abierta en Cuba? ¿Hay, por ejemplo, criterios de evaluación de proyectos relacionados con la ciencia abierta, o se ofrecen incentivos o convocatorias específicos en este tema? ¿Nos pueden comentar, por favor? No sé quién es el valiente. Ricardo, nos puede ayudar. Sí, yo iba a proponer que
Iba a proponer que Roberto hablara de la experiencia en el Ministerio de Salud Pública, porque ahí yo sí hay algunos avances en ese sentido. Luego yo podía hablar ya a nivel de país. Y bueno, entonces, Roberto. Gracias, Ricardo, por orientar el proceso. Desde salud, como yo decía, desde el año 2016-17 comenzamos a trabajar en este sentido. Como dije inicialmente, nos corresponde a nosotros, para todo el sistema de salud, desde nuestro ministerio, como Centro de Información Nacional de Ciencias Médicas, pues bueno, ordenar ese proceso. Y justamente se empezaron a hacer acciones, que era lo que yo presentaba en el trabajo, de que hubiese un reconocimiento hacia la importancia de lo abierto, aunque ya había el antecedente de que se conocía por todos los investigadores, por todo el sistema, lo que era el artículo abierto, los conocimientos en abierto, pero no el concepto de ciencia abierta como tal. Si yo hago hoy una investigación a partir de lo que otros colegas han estado planteando, y lo cual ha sido muy importante estar aquí, el compartir experiencias, creo que es lo más válido. Pues nadie sabía lo que era una ciencia abierta ni nada. Nos quedábamos en el acceso y punto. Creo que a partir de ahí se comenzó a hacer una intervención, todo el sistema, desde sobre todo la publicación seriada, lo que implicaba, nosotros en este minuto tenemos 68 revistas a nivel del sistema, y lo que implicaba todo el trabajar con, sobre todo las revistas que ya teníamos en Cielo, porque Cielo nos sirvió de patrón a partir de las propias políticas de ciencia abierta que definió Cielo. Y en este sentido hemos estado trabajando. Yo pienso que hoy todavía a nivel del sistema, como dije ahí, queda mucho por hacer. Hoy el tema de los datos abiertos es algo muy importante. Creo que la pandemia nos enseñó mucho en ese sentido. Creo que tenemos un momento pre-pandemia y un movimiento post-pandemia, donde los propios investigadores comenzaron a comprender la necesidad de compartir sus resultados ya desde los datos, de utilizar repositorios de datos, creo, de utilizar preprint. Creo que en ese sentido, desde la vista de la publicación y evaluando desde la investigación, creo que ha habido todavía avances. Como decía, y Cásate después se va a estar refiriendo a eso, creo que es muy importante el tema de políticas públicas. Creo que la regulación de todos estos procesos son muy importantes. Y algo que también fortaleció el proceso es que desde el año 2008, el país, sobre todo el Sistema Nacional de Salud, igual fuimos pioneros en eso, pues desarrolló todo un programa de alfabetización informacional, que lo llevamos a la competencia informacional. Y esto también favorece justamente de que la gente logre un mayor conocimiento del uso de los recursos, de evaluar lo que está en abierto contra lo que no está en abierto, el definir todo el tema y las complicaciones que tiene la publicación mainstream a nivel internacional y sobre todo para nuestra región. Creo que todavía hay mucho que avanzar en este sentido, incluso para evaluar a esos investigadores, para evaluar los resultados que tienen. Queda mucho por hacer, pero lo más importante es que estamos identificados con el movimiento. Creemos que la ciencia abierta, como dije, va a ser fundamental para ir a la innovación abierta, y hoy desde nuestro gobierno, justamente el gobierno lo que está planteando como necesidad es el desarrollo de la ciencia para todos los procesos y de la innovación abierta. Creo que eso es lo más importante, y que bueno, le doy la palabra entonces a Ricardo para que amplíe mucho más esto, que ellos como órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues ya él lo explicaba en su trabajo, pero ahora lo puede profundizar mucho. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ricardo. Muy bien. Bueno, efectivamente, ya Roberto ha explicado la experiencia del Ministerio de Salud Pública en este sentido. Creo que hay otro en el Ministerio de Educación Superior acá en Cuba también se han estado dando pasos de avance hacia una propuesta de política de ciencia abierta, pero que todavía no ha sido aprobada, pero bueno, se está trabajando en ese sentido. Y a nivel nacional, yo creo que donde más se ha avanzado en temas de políticas ha sido en relación con las revistas científicas nacionales, donde el sistema de certificación que tiene el SIGMA ya hay un proceso de una propuesta de mejora de ese sistema, y donde se incluyen
aspectos relacionados con el acceso abierto, o sea, que las revistas científicas nacionales, que de por sí ya lo son, de acceso abierto, pero reforzar ese tema. Ahora, nos parece, se preguntaba sobre el tema de criterios que favorezcan la ciencia abierta en proyectos, para el financiamiento de proyectos. Eso aún no lo tenemos porque es que no existe todavía en Cuba una política nacional de acceso abierto y ni de ciencia abierta. Lo que sí hay en estos momentos un reconocimiento por parte del Organismo Nacional de Ciencia de la importancia de este tema, y de hecho creo que la propuesta es generar un debate en la comunidad científica a nivel nacional sobre la ciencia abierta. Creo que la recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta ha impulsado esto, generar un debate sobre la ciencia abierta, cuál va a ser el entendimiento para nuestro país de la ciencia abierta, sus beneficios, y a partir de ahí establecer una hoja de ruta, que obviamente uno de los primeros elementos que ya hemos reconocido es la necesidad de una política nacional. Y a partir de esa política, pues se empezarán a incorporar estos elementos para el financiamiento de proyectos. Creo que habrá que cambiar y armonizar las políticas de evaluación de la ciencia en correspondencia con los principios y valores de la ciencia abierta. Es un tema en el que habrá que trabajar, pero lo importante es que aunque hoy no tenemos todavía eso a nivel nacional, pero sí se reconoce la necesidad de trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante. Tengo una pregunta para Alejandra Manco. Tengo dos, voy a decirlas de una vez y ahí nos vas contestando. Nos preguntan, ¿hay alguna publicación académica que recoja el estudio presentado? ¿Y qué tipo de capacidades y habilidades has podido identificar que requieren los investigadores a los que te has acercado? Ah, sí. Sobre la publicación, esto se encuentra en proceso. De hecho, esta sección es una parte de mi investigación doctoral. Entonces, sí, porque es mi investigación doctoral es estudio de los efectos de las políticas de ciencia abierta en distintos países. Uno de ellos es Perú. Entonces, bueno, se encuentra en proceso aún. Y sobre el tema de... ¿Qué tipo de capacidades y habilidades has podido identificar que requieren los investigadores a los que te has acercado? Ok. El primer tema sería el tema de infraestructura de gestión de datos. Por ejemplo, uno de los investigadores me comentaba que es difícil armar una infraestructura a nivel del país para la gestión de datos, porque falta presupuesto, es un tema político también, de qué universidad coloca más dinero, etcétera, etcétera. Y también el tema de los laboratorios e insumos, que en estas áreas los insumos, los laboratorios son bastante caros. Entonces, el punto de vista es que, bueno, existe toda esta información, todos estos datos abiertos, pero si al fin y al cabo esto no se puede procesar rápidamente, entonces la idea de investigación pierde competencia, digamos. Y otro laboratorio de otro país puede cogerlo y pues lo desarrolla más rápido porque tienen más acceso a insumos, infraestructura, digamos. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos ahora preguntas para las colegas de Meta Docencia, Laurel y Melissa. Nos dice, ¿tienen estrategias para medir el impacto de estos talleres en las personas participantes? Más allá de la satisfacción, me refiero a qué cambia o qué hace que las personas participantes, qué hacen las personas participantes después de hacer ese taller. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos una serie de métricas que seguimos en Metadocencia periódicamente, desde contribuciones en GitHub hasta la participación en las redes sociales y también esta recolección de los datos de inscriptos en talleres y participantes en actividades distintas. En este caso de un trabajo un poco más científico, tenemos una colaboración ahora que se está desarrollando con dos personas del Instituto de Psicología de la Universidad de Buenos Aires
sobre autoeficacia docente, que es, se trata de una encuesta que aplicamos antes y después de los talleres para que las personas digan su percepción de cómo se sienten confiantes o no en algunos de los puntos que trabajamos durante los talleres, o sea, cómo se sienten antes, cómo se sienten después. Eso aún nos va a llevar algún tiempo para obtener los resultados, porque ahora sí estamos empezando los talleres después de algunas reformulaciones, pero la intención es publicar todo abiertamente, con todos los datos, los recursos, todas las publicaciones, todo abierto. Muchísimas gracias, Melissa. Creo que era, sí. La siguiente pregunta es para Luisa, algo muy, muy preciso, y nos preguntan si estará a disposición también en español. Sí, justamente ahí lo comentaba al final, que en este momento no está disponible en español, solamente en inglés, pero creo que es un entorno perfecto para que busquemos posibilidades de colaboración para en red hacer ese proceso de traducción, porque realmente en este momento no tenemos la capacidad de hacer la traducción solos, ¿no? Entonces, justo ahí estamos conversando, yo creo que hay varias instituciones con las que podríamos colaborar para hacer ese proceso, yo creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Lisa. Y por último, para María, nos pregunta si hay alguna experiencia en investigaciones en ciencia de la salud que pueda revisarse y o si hay algún reporte en donde podamos conocer las estimaciones de recursos económicos y humanos del costo de apertura de datos. Estás con el micrófono apagado, María. Ya, hola. Contestar primero la segunda pregunta que dejé en el chat también ahí la respuesta, y en relación a los costos de la gestión de datos en relación a al ciclo de vida de los datos, nosotros no tenemos ningún reporte que alguna institución en Latinoamérica las tenga como tal. Ahí pongo el dato de la Universidad de Utrecht, que sí tiene, digamos, una guía con algunos estimados por subactividades. Considero que esto es un ejercicio que se debe hacer también de manera colaborativa, como mencionabas, una posible traducción, porque sobre todo aquí estamos viendo que empiezan a haber también muchos trabajos a destajo, ¿no? Y si se pueden establecer unos estimados de lo que costaría a futuro esto, pues permitiría también establecer tarifas un poco más internacionales y más estandarizadas, sabiendo que mucho de este trabajo también lo hacen asistentes de investigación, ¿no? Entonces terminan siendo tareas que requieren de muchísimo tiempo y a veces no se estiman adecuadamente en los proyectos, digamos, en cuando se envía como solicitud de financiamiento o cuando se hace el estimado. Y bueno, pues espero que esto lo pudiéramos hacer entre varios. En cuanto a si hay casos de gestión de datos en salud, sí, hay bastantes. Ahorita voy a buscar algunos para compartir. Digamos que una de las maneras más prácticas también para empezar a aprender a hacer la gestión de datos es conociendo los repositorios de datos y viendo cómo se están gestionando datos en otros lados, ¿no? Digamos que toda la Unión Europea tiene ya ahorita bancos suficientes para conocer ya los proyectos que se han gestionado y que se publican también con licencias abiertas. Es decir, yo puedo acceder a cómo se ha gestionado un proyecto en salud, en medio ambiente, en física, en ciencias sociales, bueno, en cualquier área, y empezar a partir del ejemplo a retomar algunos elementos para mis propios proyectos, ¿no? Cada uno tiene algunas especificidades, pero pues me van a servir como un parámetro para ver cómo se han elegido las licencias o cuáles son los aspectos éticos, que eso tiene que ver también con políticas monetarias. Ahorita les paso entonces los datos por el chat. Chévere. Muchísimas gracias, María. No tenemos más preguntas registradas, más bien agradecerles a todos por participar de este panel. Creo que nos quedamos con algunas cosas importantes y el compartir también de las distintas expertas que se presentaron. Creo que hay temas que se hablaron mucho sobre la importancia de tener un lenguaje compartido respecto del tema de ciencia abierta y el tema también de la definición de los retos, ¿no? Una identificación clara que nos permita luego tomar acción sobre ello. Creo que también fue interesante cuando trajeron el tema de alfabetización mediática.
como una base importante también para toda esta gestión de ciencia abierta, que va a ser importante no solamente el qué, sino el quién y el cómo. Entonces creo que nos quedamos con muchas inquietudes, con nuevos aprendizajes para seguir discutiendo a lo largo de este congreso. Tenemos un tiempito chiquito de unos 8 minutos. A las 12 hay una conferencia magistral, así que tienen tiempo para tomar agüita, para ir al baño. Aprovechen y cerramos con esto este panel, agradeciéndoles y deseándoles una buena jornada el resto del congreso. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.